Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevo capítulo de los patterns más extraños de CSGO. Vamos a ver las skins más caras y a ver si aprendemos un montón. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas skins. ¡Let's go! Y como siempre, chicos y chicas, os traigo al invitado más especial que se pasa por este canal. No sé cuántos capítulos van, Martín, presidente de Uruguay. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás, crack? Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos unos cantidad de capítulos. Ya van unos cuantos, ¿no? Entre sí, los inventarios, muchísimo. Los patterns más extraños. Pero claro, CSGO es un juego maravilloso porque nunca te acuestas sin aprender algo nuevo. Y Martín, creo que se ha vendido un cuchillo por más de $100,000. Sí, es una de las ventas más grandes que se ha hecho en el Counter y la venta más grande de un cuchillo que se ha hecho. O sea, el cuchillo que vamos a ver es el cuchillo más caro vendido. Exacto. Y se vendió en $106,000. Ta, 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 ta. Y es el pattern número uno del Karambit. En este caso, algo desgastado. Sí. $106,000. Se vendió por muchísimo. Sí, fue una sorpresa. La última vez que se había vendido este cuchillo había sido menos de $50,000, para que tengamos una idea. ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que ha pagado demasiado? ¿Crees que según la evolución en los precios está bien? Para mí está bien, sí. Lo que me hace pensar es que existe una factory new de estos. Y cuando el field test salía 10,000, el factory new tuvo una oferta de 100,000. Para que tengamos una idea, o sea, se ofrecieron 100 veces más de lo que salía el field test. Uf. Así que no sé en cuánto se vendría el factory new ahora. Eso que me gustaría saber. Bueno, pues a ver si hay algún chino que le sobre el dinero y haga una locura. Vale, pues dicho esto, vamos a ver el resto de skins que tienes preparadas. Yo, como siempre, de chat, no tengo ni idea. Y empezamos con este Noche Cerrada Vanilla, por lo que parece. Sí, es eso mismo. Son los M9, que generalmente son tres patterns, tres skins. El Night, el Kings of Web y el Ultraviolet, que cuando son float muy alto, generalmente a partir de 0.78 es el float. Bueno, se ve que parece un cuchillo vanilla, pero la parte, el rectángulo del medio queda pintado siempre. Claro. Os recordamos, y chavales, a la gente le gusta. Que los vanillas son los cuchillos sin skin, ¿vale? Literalmente se ve la hoja del cuchillo y ya está. Entonces. Y el Crystal Web, que es el más conocido de todos, es el que más le agrega precio. En los Ultraviolet y el Night le agrega más o menos $100 al precio del cuchillo. Y en el Crimson Web sale casi el triple que uno normal. De $250 a 700 sube ese. Supongo que el motivo es que sea porque hay menos, ¿no? Hay muy pocos y el color rojo en sí le gusta más a la gente porque parece que está tipo con sangre. Con sangre. Pues, chavales, otra cosa que no tenía ni puta idea de que había cuchillos que con tanto gas de que fueran vanilla y que encima pagaran, pues como en el caso de Crimson Web, el triple. Vale, pues otra cosa aprendida nueva y ahora por lo que veo, Dragon Lore. Dragon Lore. Vale. Que es uno de los skins que no pensás que tiene nada especial porque son todos iguales, pero tienen algo especial. Si miras en la parte de adelante naranja, ahí casi al lado del mouse, que tiene desgaste en la punta, eso mismo. Eso me tocaba las pelotas cuando yo tenía la Dragon Lore, eso era horroroso. ¿Y esto qué es? 0.03 de Float, es que sabía yo, porque yo tenía, bueno, he tenido varias y siempre la puta esquina de los cojones. Siempre, esa esquina de adelante y la parte de atrás, que esa es una perfecta, por ejemplo. Vale. Esa es perfecta. Ah, bueno. Vamos otra vez vamos a la parte de atrás. O sea, vamos primero a la desgastada. ¿Cuál es la parte de atrás? La parte de atrás, la parte amarilla. Mueve el mouse hacia más arriba. Más arriba a la derecha. Ahí, alrededor de ese cuadrado. Más que nada en la parte de abajo de ese cuadradito. Okay, ¿no? Tenés mucho desgaste. Vale. Esas dos partes son las que tenés que mirar en una Dragon Lore. Vale. Y le afecta muchísimo el precio. Con simplemente ser. Sí, esas son perfectas de los dos lados. Joder, es un poco menor, es un poco menor, pero igual el float es irrelevante. Hay algunas que son 0.01 que son perfectas, y hay otras triple 0 con 4 ceros que tienen desgaste igual.
y le sube más o menos 2.500, 3.000 dólares, simplemente por no tener ninguna raya en esos lugares específicos. Wow. A ver, yo creo que lo que más la gente se fija es esto, ¿no? Que es lo que te digo, esto sí lo conocía. Sí, sí, es lo más importante, sí. No sé si sabías que una Dragonlord Factory New Era sale 11.500 dólares. No hace falta saberlo, Martín, porque la he tenido en mi inventario y la verdad que me quita años de vida saber eso. Vale, pues ahora turno de ver las imágenes. Imágenes. En este caso veo que nos traes unos Fade, uno de los Wonder Blows, más caro. Sí. Uh-huh. Y lo importante de esto es mirar el Fade que tiene. Esto es uno de los Fade que creo que es el único ítem Fade en el juego que no se maneja con porcentajes, digamos. Uh-huh. Que no hay un ranking, no hay porcentaje, simplemente es a la vista y sabiendo. Lo que se busca que no tengan estos guantes es gris. Ese gris medio verdoso que tiene a la izquierda, en la mano. Uh-huh. Bueno, se supone que cuanto menos de eso tenga, mejor es. Por aquí, ¿no? Si ves, exacto. Se ve si el siguiente no tiene nada de eso. Ajá. Ese es el guante que tiene mayor fade de todos. Joder. Y tenés que prestarle atención en todos lados, ya sea en la parte de adelante y en la parte de atrás, que la parte de atrás también es importante. En la parte de atrás me refiero a la parte de abajo, sí, que es eso mismo. Efectivamente. Sí. Unos guantes Fade comunes, por ejemplo, tipo Minimal Wear, salen $4,400. Uh-huh. Y unos Fade, tipo Full Fade, como eso que ves ahí, salen más de $7,600. Joder. Casi el doble. Hostia, sí, sí. Otra cosa para tener en cuenta, que si no son Full Fade como son esos, aunque sean con Fade malo, a algunas personas le importa bastante la parte de atrás. Porque si mirás en las imágenes siguientes, es lo que se ve cuando uno está jugando con un arma. Uh-huh. Ves que te queda hacia vos esa parte. Sí, entonces, sí. Cuando alguien no le alcanza para comprar un guante que tenga buen fade, se fija en eso. Así que hay veces que a mí me pasó que me sorprendí que estaba vendiendo unos y había unos que eran más caros y no tenían nada especial y se vendían más rápido que el mío. Y era por esa parte de ahí, yo no tenía idea. Hostias. Que esto lo has descubierto tú entonces, ¿no? Es que claro. Sí, me sorprendió eso y después busqué y era algo así que la gente se interesaba por eso. No tenía idea. Wow. Bueno, ahora vamos con el... Raro. Bueno, no, este es el mismo guante, pero en este caso... El mismo, pero en vale, cuchillo, sí. Y ahora vamos con los Crimson Kimono. Es uno de los guantes más buscados. Supongo que será por algo de esto negro, ¿no? Sí, es por algo de eso. Vale. Los esos, por ejemplo, que aunque tengan mucho rojo en la mano izquierda, se consideran totalmente normales. Uh-huh. Lo que uno espera que... Primero, la mano más importante siempre es la derecha. En cualquier guante, la importante es la derecha. Pero en estos guantes no existe uno que sea todo rojo ni todo negro. Entonces lo que se busca es que el rojo empiece desde abajo hacia arriba. Ajá. Y que tenga la mayor cantidad de rojo en las dos manos. Entiendo. ¿Cómo la imagen está? Por ejemplo, esa. Viste que el rojo empieza desde abajo perfecto hacia arriba. Porque la parte de abajo es la que se ve más en realidad. Se nota muchísimo. Esos guantes son los que tienen más rojo de todos. Uh-huh. Y valen literalmente más del doble que unos comunes. Los comunes valen 1.800, 1.850 y esos valen 5.500. O sea, ¿sin tener en cuenta el float o teniendo en cuenta el float? No, sin tener en cuenta el float. O sea, que por ejemplo estos que son Factory New... Los Factory New valen más. Pero para que tengas una referencia, esos mínimos igual que ves ahí salen 5.500. Vale. Y unos Factory New cualquiera salen 6.200. Vale. O sea, no está tan lejos de unos Factory New. No, claro. Es en uno de los pocos guantes que puede pasar eso, que unos mínimos de guantes. ¿Y han salido un Factory New con este pattern? No, no hay ninguno. Hay algunos que tienen mucho rojo, pero no uno con la mayor cantidad de rojo posible. Es que... Los miré todos ayer, todos, y no encontré ninguno. Puta madre, tío. O sea, me sorprende que lo que te digo, tanta gente abriendo cajas, tantos años que sigue pasando Counter-Strike, y hay skins que aún no han salido y cosas por descubrir, tío. Muchísimos ítems, ¿sabes? Que no han salido y nunca sabes si van a salir, capaz que nunca salen y bueno, y queda sin el asunto. Bueno, la Dragon Lore Souvenir de Kenny, por ejemplo, o por ejemplo, sí. Carambit, Star-Trek Factory New Blue Game. O sea, hay cosas que como salgan, un Star-Trek Factory New Blue Game, si tuvieras que dar un precio... Y más de un millón seguro. Hombre, claro. Y más con la venta de hoy. Claro. O sea, la venta de hoy ha jodido todo. Pues nada, Martín, como siempre, millones de gracias por haberte pasado, por haberme enseñado tanto a mí como a mi gente cosas sobre las skins. Como siempre, os dejo tanto su canal de YouTube como su Twitch, que abre siempre muchas cajas. A ver si algún día le toca a él algo interesante que no puedes imaginaros. ¡Me va a tocar el Carambit Blue! ¡Ya no le vemos! ¡Ya se jubila!
En fin, millones de gracias de nuevo. Y a vosotros, chicos y chicas, como siempre, si queréis ver este tipo de vídeos más en el canal, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.